Hola, ser divino, bienvenidos a canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, ser divino, vamos a mezclar un poco estas energías y vamos a comenzar una lectura. Vamos a ver si la podemos enfocar más en el amor esta vez. Vamos a ver, vamos a preguntar cosas como ¿qué siente tu personita especial? ¿Qué intenciones tiene? Vamos a cambiar el ritmo de esta lectura. Sí, va campana, ser divino. Excelente. Energía para mi ser divino, por favor, que salte. Energía. Bien, muchas gracias. Hablé de que íbamos a hacer una lectura de amor y mira qué bonita la primera carta. Es como que te están mirando frente a frente, mirada con mirada. Se están proyectando uno con el otro. Esto está todavía en el pasado. Vamos a ver qué sucede. Energía para el amor, para mi ser divino, por favor. Que salte. Tiene que saltar. Tiene que saltar. A paralia. Muy bien. Mire, ser divino, acá tenemos muy interesante. Estas cartas me salieron mucho en el día de hoy. Los amantes y la integración. Ajá. Dos personas que se miran frente a frente, que se miran, que se proyectan literalmente casi que diría la misma energía, ¿sí? 14. La templanza. ¿Qué es lo que pasa con la templanza aquí? Ya voy, estoy escuchando a mis guías. Una indecisión. Es como una indecisión amorosa, pero ¿qué está pasando? ¡Ay, Dios querido! La pena, un 9 de espadas, 7 de espadas, la política y viajando, un nuevo camino. ¿Te acuerdan que les dije que ustedes había una persona que ustedes estaban proyectando? Que las cosas comenzaron a fluir muy interesantemente, muy lindo, todo muy lindo, todo muy lindo. Pero que hoy por hoy ustedes están con una pena impresionante. ¿Por qué? Quiero saber ya por qué. Clarifícame la carta de la política ya. La carta de la política, ¿para quién es? ¿Qué sucede con la carta de la política? La carta de la política, esta carta, quiero que observen, sí. Es una carta de una persona que trata de autoengañarse. Tiene una careta, una máscara, sí. La víbora habla de una persona astuta también, sí. Una persona astuta que trata quizá de no dañar al otro o quizá trata de no demostrar esa gran pena que tienes. Pero en realidad te sientes como aprisionado. ¿Por qué te sientes aprisionado? Clarifícame la carta de la política ya. La política, por favor. ¿Por qué esa necesidad de esconder los sentimientos? ¿Por qué mi ser divino esconde? Bueno, nuevamente la carta de la mentira. No puedo volver a hacérmela. Acá decimos la boluda. No me puedo hacer la pelotuda, la boluda, perdón con la expresión, porque esta carta es casi que la misma que esta, ¿sí? O sea, si no después tengo los rezongos de Clara. Habla de una persona que está dudando, tú estás dudando mucho de que hay alguien que te está mintiendo, literal, estás dudando, no quieres ver o no te quieres dar cuenta de que hay algo que no está funcionando bien en tu relación romántica o hay algo que quisieras darte cuenta y no lo ves. También
Hay algo que te causa pena, pero porque te causa pena quizá para muchos, porque en el pasado ustedes estuvieron muy conectados. Es como que dices algo así, me gustaría vivir en lo que vivíamos antes. Sí, te gustaba mucho el pasado, pero el día del presente, de hoy, del futuro, como que ese nuevo viaje que están emprendiendo con tu personita especial, con esa persona que tú amaste mucho, está lleno de mentiras, lleno de dudas, lleno de autoengaño, llena de pena. Caramba, yo lo siento, ser divino, sí, lo siento porque me vuelve a salir exactamente lo mismo. Clarifícame, por favor, la carta. A ver, vamos a las soluciones, ¿sí? Vamos a parar acá, vamos a buscar soluciones. Sí, por favor, si esto no resuena contigo, suelta la lectura. Y vemos más adelante a ver si te suena, ¿sí? Pero esto es una lectura que son generales. Pero aquí hay unas personas, yo diría que muchos de ustedes que llegan a este mensaje, que tienen esa gran tristeza en el corazón, como una piedra en el zapato, ¿sí? Pero no lo muestran. Es como que cuando esta persona llega, ustedes le muestran una gran sonrisa, pero es una piedra, un dolor que está ahí en el zapato. Es como una piedra en el zapato que te duele y te duele mucho. Habla de mentiras, repite mentiras. Vamos a preguntar qué debes aprender de esta situación. Y después vamos a preguntar qué siente tu personita especial con toda esta cuestión, ¿sí? ¿Qué debe aprender mi ser divino del contexto tan negativo, ¿no? ¿Qué debe aprender? Que salte, ya me saltó una, pero quiero dos. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Gracias. Wow. Ay, Jesucristo. Caballero de oros y ese 10 de espadas clavado ahí, literal, que no te deja vivir, ¿sí? Debes aprender a soltar este pasado en cualquier área, ya a esta altura te lo digo, porque esta carta del caballero de pentáculos tiene que ver también con, esta carta ya me había salido, ya la dejé, tiene también que ver con nuevos comienzos laborales. Tienes que dejar ese dolor atrás. De algo que te hicieron en lo laboral, también. Te lastimaron mucho, te mintieron mucho. Eso te angustia, es como que no te deja dormir, ¿sí? Y en lo personal, en cuanto al romance, a lo romántico, esa relación romántica, aquí hay nuevos comienzos. Tú tienes que pasar página y debes aprender que a veces las personas, a pesar de que puede ser que le hayas dado muchas oportunidades, a veces sería el caso de una nueva oportunidad. Quiero preguntar qué vas a hacer tú, porque es como que tú te niegas a ver, ¿sí? Es como que tú escondes ese sentimiento muy, muy allá en el fondo de tu corazón. Y si no es un sentimiento hacia una persona en particular, es un sentimiento que quisieras tener por alguien. Por ejemplo, una persona que dice, yo quiero tener lo que tenía en el pasado. Quiero esta conexión especial, yo quiero tener una familia bonita con alguien que me apoye, que sea un amor bonito. ¿Qué es un amor bonito, ser divino? Un amor bonito es aquel amor que tú no necesitas pedir nada, porque la persona amada sencillamente viene y te da, porque para esa persona el verte feliz es su mayor recompensa. Tú no tienes que pedir que te llame, ni que te regale una flor, ni que te preste atención. Un amor bonito funciona y fluye como esta carta, fluye solito. ¿Sí? Tú no tienes que estar sufriendo. Las cosas fluyen y se dan de forma espontánea. Bueno, sí o sí, si eres soltero o soltera, aquí llega el amor. Por favor, date la oportunidad. Llega el amor, puede ser del pasado. Sí, alguien que tú ya conoces, como te vengo diciendo. Si no es del pasado, es un amor renovado del presente. Es una persona que es muy sentimental y hasta que te diría romántica, sí, muy, muy romántica. Voy a preguntar sobre esa persona. Clarifícame esa persona, ese caballero de copas, ¿cómo es? Háblame de cómo es. ¿O qué quiere, qué siente, qué quiere, qué quiere con mi ser divino esta persona? ¿Qué quiere? Dejar de pelear. Quiere dejar de pelear. Quiere que las cosas se tranquilicen y volver a estar estable y felices como antes. Sigue hablando de alguien del pasado, ¿eh? ¿Qué siente mi ser divino? Yo quiero preguntar qué sientes tú, ¿sí? ¿Qué siente mi ser divino con todo esto? ¿Qué siente?
con ese amor, que quiere dejar de pelear, qué siente, quiero, porque ya te digo, lo tienes oculto, por eso que te estoy preguntando, qué siente. Tres de bastos, con muchas ganas, siente muchas ganas de comenzar algo nuevo, si es un tres, ahí tienen la magia, pero estás arriba, te repito, estás arriba, o sea, no te tiras al agua, si estás observando a ver si realmente vale la pena. Tú sientes una gran pasión, que ya te dije que tratas de ocultar. En el pasado fue una relación de mucho dolor, y bueno, eso repercute. ¿Qué debe aprender? Ya lo pregunté. ¿Qué más pregunto? Ya pregunté que debes aprender a dejar de sufrir por algo que ya pasó. Debes pasar página. Las cosas van a suceder lentamente, ¿sí? Me dice lentamente porque es un signo de tierra, ¿sí? Es un caballero de oros. Hay algo que cambia lentamente. Vamos a preguntar de este futuro tan... tan doloroso. Háblame del dos de espadas. ¿Por qué tiene duda, mi ser divino? Vamos a ayudarte en esa duda, sí, en esa duda. Clarifícame la duda. Teimosía o vicios. Habla de capricho. Es como que te has encaprichado a que eso no va más. Es como que te has encaprichado de que no vale la pena. Es como que es como una adicción, es como un vicio, pero que lo, como te digo, no te gusta tener ese vicio, entonces lo anulas, lo neutralizas, me dice Clara. Aquí está, ahí estás tú en la puerta de tu casa, esta persona, aquí está la persona. Sí, esta persona llega a tu casa. Esta carta habla de una persona que tú consideras peligrosa. Sí, acá abajo dice, no sé si ustedes podrán llegar a leer, a ver. No da. Dice algo que se desgastó, algo que te robó o una persona peligrosa. Tú consideras que esa persona es peligrosa, que te puede dar vuelta como un guante. Y ahí está tu miedo. Vive, ser divino, vive. Vive porque la vida no es solamente una, porque reencarnamos muchas veces, hay muchas vidas, pero esta vez, esta es tu vida, así que disfrútala. Deja de dudas y disfruta lo que la vida te da. Pero, a ver, no te escondas tus propios sentimientos, ¿sí? Un consejo para mi ser divino, por favor. Cambia tu rumbo. ¡Cambia tu rumbo! Deja de estar sentado, sentada ahí en ese living y da la vuelta a tu rumbo. Debes saber que la sanación a veces depende de la fuerza, disposición y habilidad que tengas para cambiar de rumbo. Mucha gente pospone ese cambio por miedo o pereza, y después se preguntan por qué no son felices o no están sanos. Tu objetivo hoy es tomar una decisión curativa firme y efectiva antes de que acabe el día, que pueda cambiar de forma positiva el rumbo de tu vida. Literal. Literal, toma una decisión, porque si no tomas una decisión por H o por B, ¿sí?, por lo que quieras tomar, vas a continuar como en un círculo vicioso, como en un hámster que va lo mismo, ¿sí?, como una ruedita que no para, vas a continuar en esa pena del corazón y en esa negación y en esa cuestión de autoengaño. Así que, por favor, ser divino, enfrenta y habla lo que sientes, dile a esa persona o a alguna persona de tu confianza, pero necesito que lo expreses. Ahora sí, namasté.